Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestra casita. Yo soy Sandy, él es Fercho. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy queremos compartir con ustedes la transformación de la entrada y la escalera. Así es de que no se te olvide ver el video hasta el final. Si eres nuevo, también te damos una cordial bienvenida. Recuerda que tenemos otro canal que se llama Savvy Sandy Family Vlogs. Los invitamos para que nos visiten y sean parte de nuestras amistades. Así que recuerden también hacernos un comentario y regalarnos un like. ¡Vamos a comenzar! Bueno amigos, así está actualmente nuestra entrada. En la parte de las escaleras nosotros tenemos una galería de fotos y de recuerdos. Y el piso de la escalera es laminado con la terminación de madera. Es toda la escalera con este material y las habitaciones en la parte de arriba. Anteriormente tenía alfombra, le pusimos esto hace como unos 15 años, pero es hora de renovarlo, es hora de cambiar un poquitico el look y modernizarlo. Yo sé que son muchos recuerdos y muchas cosas en estas fotos, pero vamos a hacerlo mejor por mantener los recuerdos y también por dejarlo un poco más moderno, más bonito y sin tantas fotos. Así que decidí quitar todas las fotos y las voy a poner en álbums, más que nada para que se protejan y para seguir conservando los recuerdos. Entonces removí todo por completo de esta pared. Incluso también quité otro cuadrito que tenía en la parte de abajo. Quité los switches para poder pintar la pared y también quité todos los tornillitos, todos los clavos que habían en la pared. Habían bastantes de ellos porque voy a usar, amigos, un yeso. Este se llama All Purpose. Es como un yesito que venden en Home Depot para tapar todos estos huequitos. Esta masilla se seca muy rápido. Ya como a la hora puedes pasarle fácil una lijita para que quede ya la pared bien. Enseguida voy a poner un plástico en el piso porque no lo queremos manchar. Mi esposo va a pintar la pared para que de una vez quede el acabado bien, aunque vamos a usar una pintura blanca, vamos a dejarla igual del mismo color y todo, pero de todas maneras sí se alcanzan a ver las partes donde lo reparé un poquito, entonces es mejor pintarlo todo completo para que no se vea manchado. Mi esposo está usando el color blanco puro, una pintura blanca totalmente de la marca Baird. Esta es una pintura pues básica y tiene la terminación semibrillante. También pintamos los baseboard o los escobillones, escobilleros, no sé cómo le dicen ustedes, todas estas maderitas que quedan al final de la pared, todo eso lo pintamos también de color blanco. Para este siguiente paso, amigos, les recomiendo, si ustedes van a hacer este tipo de trabajo, limpia muy bien el piso, la escalera, la parte donde ustedes van a pintar. No quieres pelos, no quieres basurita, polvo, tiene que estar completamente limpio. Y lo que voy a hacer es marcar una escalera sí, una escalera no, porque no podemos pintar todo de una, porque si no, no podemos subir. Y también los bordes de las habitaciones. Vamos a usar esta pintura que es una base, es un primer acrílico. Este es para que pegue bien la otra pintura que vamos a poner. Esta la puedes usar para los gabinetes, para las partes de las puertas, los borders, los baseboard. Dice que seca en 30 minutos para uno tocarla, pero para dar el siguiente paso, que es la otra pintura, una hora. Vamos a usar también este rodillito que es un rodillo de espuma para superficies lisas y suaves. Aunque también voy a usar la brocha para los bordes y aquí estoy dividiendo el piso más que nada para poder nosotros subir y bajar y que no vayamos a dañar la parte que esté pintada. Mientras yo le hice por todo alrededor en los bordes, entonces mi esposo fue pintando con el rodillo. Para este tipo de trabajo no puedes usar cualquier tipo de pintura, sino que tiene que ser una pintura especial para piso, para madera. Muchas veces es difícil encontrar pintura para piso laminado y esta pintura es de las más fuertes. Con esta pintan las partes de afuera de los patios
lo que son los balcones, los porches, todas estas partes que son exterior, así que la pintura es para exterior e interior, lo mismo que esta base o primer. Después mi esposo pintó cada escalón que faltaba, esperamos un buen rato para que se secara muy bien la pintura y así más o menos quedó la escalera. Ahora sí, les quiero mostrar esta pintura de la marca Behr Premium. Esta es para el piso, para porch, para patio. Esta pintura sirve para madera, para concreto y también para los pasillos. Es resistente a peladuras, a grietas, a raspaduras, a decoloración y también resistente al clima, o sea, al sol y al agua. Este color que estamos poniendo no es negro, es color jet gray, un gris oscuro y tiene la terminación brillante. En los bordes estoy usando una brochita que es como una espátula con espuma para poder hacer bien el bordecito. Aquí hay que tener bastante pulso o si no puedes usar el masking tape. Y lo que queremos es pintar la parte del escalón, la superficie plana, no más, con este color gris. Ya una vez seca la parte gris, entonces vamos a poner ahora sí masking tape en esa parte para poder pintar de blanco y también lo voy a hacer con la misma espatulita de espuma porque es mucho más fácil y no voy a untar más arriba de lo que debo. Así que tuve mucha paciencia para poder hacer esta parte. Esta parte se llama como el contrapaso, la parte de atrás del escalón. Y esta pintura que le estoy poniendo no es primer, no es base y no es una pintura cualquiera, es de la misma pintura para el porche, para el patio, pero en color blanco brillante. Ya al final lo que hicimos con los detalles es usar un pincelito para que quedara todo parejo, bonito y por último quitar el masking tape y mira cómo quedó perfecto la rayita que era lo que queríamos. No queríamos que quedara así como mal hecho, como mal acabado. ¿Qué tal les pareció, amigos, esa transformación? Yo les tengo que confesar aquí que nosotros teníamos un poquitín de miedo porque como era pintura, si no nos gustaba, ¿cómo la íbamos a quitar? Así que, uy, estábamos nerviosos, pero nos fascinó el resultado final. Nos pareció muy lindo, muy moderno. Así que ahora seguimos con el último paso, que es la decoración. Vamos a comenzar decorando la pared de las escaleras. Y para esto compré estos cuadros que tienen el marco alrededor de color negro. Estos los compré en Michaels y miden 18 pulgadas por 24 pulgadas, aproximadamente como 45 centímetros por 60 centímetros. Lo que hice fue desarmarlos. Estos tienen varios ganchitos alrededor que los volteas y puedes sacar el papel y el cartón que lo protege. Voy a usar el papel que venía, pero lo voy a usar por el revés para así poder poner la foto. Yo saqué fotos en blanco y negro, creo que se ve súper bonito, súper elegante, pero hay muchos diferentes tonos, puedes sacarlas en tono sepia, en tono alami o puedes hacer algún tipo de collage. Yo en realidad no quise el tono sepia porque la terminación es un poquitico como color crema o como amarillenta y solamente quería blanco y negro. Y vean el resultado final, quedaron súper lindas las fotos. Y la posición que les quiero dar es que queden escalonadas. En realidad estas no son fotos profesionales, estas son simples fotos de ocasiones especiales. Y la última, queríamos solamente cuatro de estas.
Ahora vamos a decorar la mesa de la entrada y voy a usar esta lámpara. ¿Se acuerdan que yo la tenía en la parte de la sala, en la mesita? La quiero poner por aquí en esta esquina. Y ahí a un ladito pondré este libro. También pondré este elefante que me regaló mi mami. Este es de la tienda Rose, pero me pareció tan hermoso porque está haciendo ejercicios o está haciendo yoga. También voy a decorar con estas gafitas de metal y las pondré aquí en la orillita. Para la decoración que voy a poner aquí en esta esquina, voy a hacer una pequeña transformación. Mi amiguita Ruth me regaló estas estructuras preciosas, que es la base en madera y la parte de arriba es de metal en color plateado. Entonces, lo que voy a hacer es desbaratarlas. Esto trae un tornillo que se desbarata súper fácil porque en realidad están un poco ajadas. Estas las compró ella en una tienda de segunda mano, se acordó de mí y me las trajo y a mí me encantaron porque me parecen elegantes, muy preciosas, pero yo no tengo nada de color plata en estos momentos, sino que tengo en color dorado. Entonces lo que voy a hacer es pintar la base del mismo color negro, porque sí está un poquitico peladita, y la parte de las hojas las voy a pintar con pintura en aerosol de color dorado de la marca Rust-Oleum. Asegúrate que pintan en metal, en madera, en plástico, para que así tus decoraciones te duren más y no se te rayen y se te descarapele la pintura. Le pasé dos capas de pintura esperando 30 minutos entre capa y capa. Y vean, amigos, cómo quedó eso de bello. Le dio otro look, aunque plateadas también me gustaban, pero por el momento estoy usando este color. Y vean esta otra, es la hoja un poquitito más alargada, pero se ven súper lindas. Oiga, amigos, yo no sé si ustedes se acuerden del último video de la entrada. Yo había comprado una alfombrita que me da pena enseñárselas, pero se las voy a enseñar. Mira esta alfombra cómo está de dañada. Mi perrito amó esta alfombra y él le gusta acostarse ahí, pero la raspa, la hace así, quiere hacerla como camita para él, aunque tiene sus camitas y todo. Y mi esposo y yo dijimos, no, tan bonito que quedó la entrada, hay que comprar una alfombra. Así es, amigos, que compré esta, que me pareció preciosa. Esta es de la tienda Ross, pagué $16.99 por ella. Me encantó porque es en color cremita como el piso y también negro como estábamos decorando. Y también tiene como unas borlitas en las cuatro esquinas, que esto también se está usando mucho y se ven muy bonitas. Esta alfombra tiene 30 pulgadas por 50 pulgadas, es de 100% algodón y es hecha en India. Bueno, amigos, mil gracias por haber visto el video hasta el final. Recuerden regalarme un like antes de irte. Espero ser de inspiración para que hagas también tus decoraciones en tu hogar. Así es de que besitos a todos y nos estaremos viendo en el siguiente video. ¡Chao!